pudo su infección de la cara. No quería saber lo que había pasado con su cuerpo. En el momento en el que el ruido volvió a aumentar, fijamente comprendió que había algo abierto, que tenía los ojos abiertos. Nada era como lo conocía o recordaba. Nada era entero. Todo estallaba en alucinaciones fragmentarias de colores y luces. La vibración volvió a disminuir y se abrió en su cuerpo un último estallido de miedo que gritó con todas sus fuerzas en su cabeza para obligarla a correr. Cuando el zumbido alcanzó su mayor intensidad, no pudo resistirse más y alzó vuelo con el resto de las noches de la bandada. Llega, porque no se incrementa. Yo no sé.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Así que cada texto tiene varias traducciones.
Bueno, entre los autores están Luis, está Federico, bueno, estoy yo, y bueno, hay un montón de otra gente que bueno, no está acá, pero está en el libro. Y bueno, lo que Luis nos propuso, además de estudiar letras, es músico, así que lo que nos propuso es, bueno, imaginar una intersección entre literatura y música. Y bueno, así surgió el monstruo, el canta monstruos, el monstruo canta. Y bueno, en esta ocasión Luis invitó a Lara, que nos acompaña en voces, a Jimena, que nos acompaña también en voces, y a Fernando, que nos está acompañando acá con los instrumentos. Así que bueno, queríamos contarles un poco de qué se trataba. Luis tiene un par de ejemplares para venderlos si les interesa verlos. Y bueno, queríamos agradecerle al Centro Cultural, queríamos agradecerle a Luis la invitación, y bueno, queríamos agradecerles a todos ustedes por haber escuchado. Muchísimas gracias. Presentar a los músicos de los Gauchos Zombies, que son el señor Alexis Pérez Pelicia en percusión. Ah, perdón, y la señorita Karen Santana en los luces. Y quería agradecer a Matías por la gamba para armar todo en Rossetti y un poco, bueno, todo lo que fue montar esta especie como de... maratón o circus, así si queremos volver al término keynesiano. Así que nada, agradecerle a los Steelhouse Plants y a...